Noviembre y diciembre, temporada de fin de año, temporada navideña, temporada de convivios, pero es temporada también de tragedias. Tragedias originadas por irresponsables al volante. De esto estaremos hablando esta noche para que usted sepa las causas, efectos y fatales consecuencias con analistas en seguridad que son expertos en el tema. Licenciado Clavería, licenciado Talamonte, buenas noches. Licenciado Axel Cardona, licenciado Julio Rivera Clavería, televidentes de Todo Noticias, muy buena noche. Sí, efectivamente, si me permiten esta primera intervención así breve. Por supuesto, viene la época más linda, ¿verdad? Aquella de los abrazos, de los convivios, de compartir con la familia. Pero también, ojo, viene la época más peligrosa. Hay mucha irresponsabilidad que en cuestiones de seguridad lamentablemente viene dada por esa irresponsabilidad de cada conductor que toma, que bebe y que después se expone él y expone a la familia. Pero si quieren las primeras impresiones ya de una manera analítica, licenciado Julio Rivera Clavería, ¿cómo ve usted este problema a nivel nacional acá en nuestro país? Pues bien, yo creo que este es uno de los graves problemas que afrontamos en las épocas de fiestas, especialmente en esta época, y creo que el trabajo que tienen que hacer las autoridades en materia de seguridad vial es fundamental. La Policía Nacional a través del Departamento de Tránsito, la Dirección General de Transporte y la Policía Municipal, la PMT. Porque coordinado el trabajo, se puede tener mucho más control sobre las personas que beben alcohol o que toman drogas y que efectivamente no solo provocan accidentes, sino que matan familias. Así es. Por lo tanto, yo creo que es bien importante que en el tema de seguridad las autoridades comiencen a poner en práctica el plan de coordinación y de contención de todos los, de la gran mayoría de accidentes que pueden ser evitables. Ahora bien, yo les digo algo, licenciado Talamonte y licenciado Clavería, son situaciones bastante complejas. Venimos hablando esto desde hace 10 años y seguiremos hablando por 10 años más para poder buscarle solución que no va a llegar, porque lamentablemente es un problema de cultura, así lo veo yo, un problema de cultura y responsabilidad del propio joven, del propio adulto, que agarra el volante a alta velocidad, no es necesario que ingiera alcohol, es la alta velocidad y la responsabilidad que ocasiona muchos accidentes, y no digamos cuando se mezcla el alcohol. Y aquí hay una cuestión, licenciado Axel Cardona, licenciado Julio Rivera Clavería. Fuera de esa irresponsabilidad, el hecho también que de alguna manera, en lo que estamos hablando hoy, que es la prevención, no la hacemos. Nos subimos a nuestro carro y pensamos que con echarle gasolina está todo. Y si... Pero ¿y qué tal el sistema de frenos? ¿Qué tal todos los demás componentes del vehículo? Si a eso le mezclamos la alta velocidad y le mezclamos, por supuesto, el componente pues inevitable en estas fiestas, que es el alcohol para muchos guatemaltecos, entonces ahí tenemos una fórmula mágica, pero para el desastre. ¿Qué piensa el licenciado Rivera Clavería? Yo creo que es correcto. Yo creo que lo más importante es que la función que tenemos nosotros en TN23 es trasladar a todos los amigos en casa que efectivamente tomen conciencia de la importancia de no tomar licor cuando manejen, en primer lugar, y en segundo lugar, mantener control sobre sus vehículos y exigirle también, a través del canal, la coordinación a la Policía Nacional Civil, a la Dirección de Tránsito y a la PMT, que cumplan con los operativos que sean necesarios para mantener el control sobre la seguridad vial. Quisiera, licenciado Rivera Clavería, hacerle una pregunta ahora, perdone, licenciado Axel Cardona, a usted. Aquí lo hemos hablado muchas veces en Todo Noticias, pero hay algo que también falta en este componente, y es decir, si nos vamos a Estados Unidos, pareciera que automáticamente somos otras personas, por mencionar un país, y ahí sí cumplimos las cosas, porque aquí lo que hace falta cumplir, licenciado Cardona, ¿qué es? Lo hemos hablado tanto, cumplir con... Con la ley. Así es. Definitivamente. En Estados Unidos la gente no lo hace, aunque sean unos borrachos en Guatemala. Así es. En Estados Unidos no lo hacen. ¿Por qué razón? Porque temen ser deportados. Entonces hay que ser un poco más drásticos en Guatemala con las sanciones. Creo que lo hablábamos hace algunos días, licenciado Talamonte. Correcto. De esas multas de 5.000, 10.000, ¿cuántas se han emitido? Pues ninguna. Ninguna. Prácticamente, porque siempre hay más de alguna situación favorable para los irresponsables. Pero yo les hago otra pregunta ahora. Preguntas que a través de las redes sociales están haciendo y por eso le invitamos, hashtag descuidos en convivios o pues descuiden convivios, es el hashtag para que ustedes también participen y aporten esos valores también para los guatemaltecos. ¿Qué se debe de hacer, pero de inmediato, para poder evitar en este mes que estamos y próximo en diciembre también, que son temporadas fuertes de convivios, para evitar que estos irresponsables
manejen de esa manera. Yo creo que existen dos partes. Uno, existe un grupo que se llama Guardianes de la Guarda, creo que es así. Que ok, más correcto. Ángeles de la Guarda. Ángeles de la Guarda, correcto. Son personas que usted puede contratar fácilmente y darles cualquier cantidad de dinero y esas personas lo van a traer al lugar. Pagar por la seguridad de uno. Exacto. Así es. Ahí usted evita su muerte y la muerte de los demás. Si gusta, para darle respuesta, licenciado Rivera Clavería, un par de recomendaciones y yo también tengo un par de recomendaciones. Yo creo que la más importante es tomar conciencia de la importancia que hay de no manejar en estado de ebriedad. Eso es básica. Y eso, uno como padre de familia, como hijo, como lo que sea, tiene que entenderlo. Pero en segundo lugar, el trabajo de las autoridades. Correcto. Eso es vital. Ahí vamos. Ellos tienen que salir a prevenir a aquella persona que efectivamente vaya en estado... No han salido. Ya empezaron los comicios. Aquellas personas que vayan en estado de ebriedad, detenerlos y conducirlos de una vez a prisión. Porque un vehículo con una persona tomada es un arma mortal. Es un riesgo, es un peligro. Quiero agregar algo ahorita. Fíjense que en esa aplicación drástica y dura de la ley, fuera de esas grandes multas, lo que habría que hacer es quitarle de por vida la licencia a quien cause un percance de estos, porque puso en riesgo su vida y de pronto la vida de muchas personas más. Así tendría que funcionar. Ahora bien, esto. Veamos datos alarmantes. Excelente. Hay una estadística que la producción nos ha preparado en comparación al año pasado. De hecho, el año pasado quedó en estadística los accidentes de tránsito protagonizados. Vea usted, cada año los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1.5 millones de personas en todo el mundo. Durante el año 2016 se reportaron 8.100 hechos de tránsito, donde fallecieron 2.058 personas y 9.803 lesionados, heridos. Esto es triste y es bastante alarmante, preocupante a la vez. Y según las cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, detallan que la sede central en el 2016 se practicaron 1.402 necropsias por politraumatismo. Esto, todos originados por accidentes de tránsito. Y un cuadro generalmente asociado a los accidentes. Yo no quiero ser ave de mal agüero y antes de que nos dé su opinión el licenciado Julio Rivera Clavería, quiero decirle algo. Creo que este año eso inclusive va a aumentar como cifra de manera lamentable. ¿Por qué? Porque ya solo en este mes de noviembre, que es todavía preconvive, porque todavía no estamos en diciembre, hemos visto el repunte alarmante, dramático de hechos de tránsito. Pero, ¿qué cree usted, licenciado Julio Rivera Clavería? Bien, yo vuelvo a insistir en el tema de la prevención. Uno, con el consumo de licor. Pero dos, con ir hablando por teléfono celular en el vehículo. Chateando porque también. El problema es que la gente va a 70, 80, 90 kilómetros por hora, van chateando o van hablando por teléfono. Resultado, van a matar a alguien. Yo apoyo eso porque yo he visto videos y los hemos visto gracias a los agentes de Emetra que nos han proporcionado esos videos donde las personas pueden ir en estado de ebriedad, pero van controlando, aún van controlando. Controlan pero, más. Lamentablemente les entra un mensaje donde van a seguir la fiesta, luego revisan y en cuestión de segundos ellos dejan el volante y es cuando son los percances. Y no hay necesidad en muchos casos de que vayan tomados, simplemente van contestando o van chateando o van contestando el teléfono y accidente seguro. Entonces, esto originado hoy en el Tribunal de la República, donde una mujer pierde el control y se va a encontrar en un trailer aparcado. Lamentablemente. El trailer estaba ahí. Lamentablemente esto es tan cierto. Ahora, también pregunto, debemos agregar, fíjense con lo que hemos hablado, decía el licenciado Julio Rivera Clavería, las policías municipales de tránsito, la Dirección General de Transporte, de la PNC. Pero también aquí tenemos que ver la labor que debe de hacer Provial preventivamente, porque Provial en otros años ha tenido unas campañas impactantes, recordarán ustedes, donde ha sacado unos carros accidentados, que solo al verlos, dice, la muerte viaja contigo, uno ya se lo repiensa. O la más reciente, Tu Vida Vale. Tu Vida Vale, también, eso es muy importante. Campañas que no están presentes. Y si vemos que tiene que ser preventivo, desde esta semana tendrían que estar ya. Así porque es. La semana pasada y esta han sido semanas completamente de puros accidentes, de 13 a 16 accidentes diarios. Imagínense. Eso es mucho. O sea, es alarmante, es alarmante. Triste también. Es preocupante. Es preocupante. Mire, ¿qué se debe hacer, licenciado Clavería y licenciado Talamonti? Sabemos que las recomendaciones no son escuchadas o no son atendidas. Correcto. Que las estadísticas tampoco preocupa a la gente, solo aumentan y estadísticas pues obviamente solo son números para la gente, pero para las vidas que se pierden o para las familias que quedan desafectadas son años totalmente muy desastrosos. ¿Y qué acciones deben de tomar las instituciones? Que tampoco las toman y que las toman ya al final. ¿Qué se debe hacer? Algo que se pueda practicar desde hoy. Yo creo que los operativos y las personas que viajen con tomando ebrias
tienen que ser detenidas, puestas a disposición de los tribunales, grandes multas, y las personas que vayan hablando por teléfono o chateando, grandes multas. Para eso está la PMT, para eso está la PNC, para eso está la Dirección General de Transporte y para eso está Provial. Así es. Y entonces, si me permiten, licenciado Julio Rivera Clavería, licenciado Axel Cardona, televidentes de Todo Noticias, yo creo que a manera de conclusiones debemos de hacer algo. Se necesita una mejor y mayor aplicación de la ley, la tenemos, pero se necesita antes de eso la conciencia personal. Es decir, su vida de verdad es muy valiosa, pero no es solo eso. ¿Se imagina que a usted le pase algo? ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con su esposa, con su esposo? Entonces, por favor, créame, la vida suya tiene un valor tremendo. Quiérase, cuídese, disfrute, por supuesto que sí. Y si me permiten, ya solo para concluir, esto está pendiente. Ayer, precisamente en una de las facultades de una universidad, voy a omitir su nombre, me decía, mire, por favor, nosotros lo miramos a ustedes como equipo en Todo Noticias todos los días, así que gracias a la gente de hotelería, turismo, gastronomía, no digo la universidad, que nos mira durante todas las tardes, y a usted, que nos mira siempre, así que como siempre, un honor. Claro que sí, yo solo termino sumándole a esto, hablamos de las personas que lamentablemente toman, beben, mezclan esto, mueren y dejan a sus familias afectadas, pero ¿qué pasa con aquellas personas que van de trabajar, van tranquilas, no van bebiendo, van muy controladas y alguien son borracho, víctimas, les impacta? Y esas familias también se preocupa, las sí. familias que quedan pues prácticamente afectadas por personas y pilotos irresponsables. No sea usted entonces una cifra más de esta estadística.